Hoy sabremos qué tan rentable es el sancocho de pato ahumado. Nuestra maestra en el día de hoy es la señora Ana España. Señora Ana, ¿qué necesitamos para hacer el sancocho de pato ahumado? Pato, apio, ñame, auyama, cebollín, cilantro, zanahoria, pimentón, ajo, yuca, papa, comino entero, pimienta dolor, plátano y sal. ¿Cuál es el primer paso en la preparación de este plato? Ahumar el pato. Ever, antes de llevar este pato a ahumar, lo vamos a echar un poquito de sal para que la carne vaya cogiendo sabor. ¿No lo vamos a lavar antes? No, no lo vamos a lavar. El día de hoy estamos usando pato totalmente criollo. Sí, criollo. O sea, criado con la hierbita. La hierba, miren, ahí tenemos, si quieren pueden mostrarlo. Sí, un poquito aquí de lo que comen los patos. Ana, no hay que negar que de vez en cuando se comen uno que otro grillito y cualquier cucarachita que se les vaya atravesando. Sí, claro. Eso es lo que le da el sabor. Ahora sí nos vamos para el toque final. Vámonos para la parrilla. ¿Esto no es directamente a la candela? No, Ever, la idea es que bote humo el fogón para que sepa el sabor a humo. O sea, no es... Porque no así es, se va a no quemar es, el pato. No es en 3D, señora Ana, sino que es puro humo. Puro humo y el fogaje del carbón. ¿Le sacamos entonces toda sí, esa leña? Sí, vamos a sacarle la leña. Mientras el pato se va ahumando, ¿qué se va haciendo? Señor Ever, podemos colocarle este recipiente arriba. ¿Para qué? Para que el humo le quede más concentrado y se le va a concentrar más el sabor y el olor del humo. O sea, este chócoro hace el papel de concentrador humístico. Ok. Algo así. ¿Qué hacemos ahora? No, lo dejamos un rato y pues vamos a ir adelantando con el bacimento, la verdura. Listo, adelante. Mientras usted va adelantando aquí el bastimento, yo le echo el ojito allá al pato. Sí, señor Ever, hay que voltearlo. ¿Ya lo volteo? Sí, señor, ya. Listo. Bueno, el pato ya está listo, está volteado. ¿Ya? Seguimos con los bastimentos. Seguimos esperando entonces el bastimento, mientras que el pato se ahume, esté bien ahumadito, para proceder picarlo y ponerlo ya en la olla, Ever. ¿Más o menos cuánto tiempo se tiene estira? Bastante calor, humo. Sí, claro, bueno. Ahí. Si es por humo, yo voy y le meto más. Bueno, Ever, sí. Creo que como unos 10 minuticos más. Listo, yo voy entonces a estar allá, Ever. Ya tenemos el bastimento acá listo, seguimos a ver el pato, cómo va el pato. ¿Cómo le ve la cara al pato? Ya está listo, Eve, ya podemos... ¿Bajarlo? Bajarlo. ¿Cómo sabemos nosotros que ya el pato está bien de humo? Ever, ya vemos que el pato está en una contextura que está doradita, que si lo vamos a dejar más al fogón, pues se nos puede poner que se nos va a quemar. Miren cómo queda ya, de este color. Está todo dorado, está bien asadito. Entonces ya está listo. Sí, ya está listo ya. Listo el pato. La vitualla ya está porcionada. ¿Qué sí, se hace ahora? Bueno, ahora seguimos. Partimos el pato por porciones para echarlo a cocinar para ya hacer la sopa. Mientras usted ya porciona las presas del pato, ¿en qué la puede ayudar? Ever, podemos ir montando la olla para que el agua se nos vaya calentando. Ah, bueno, listo. ¿No se le va a agregar ningún ingrediente al agua? No, esperemos que el agua se caliente. Listo.
Señora Ana. Señor Ever. La olla pidiendo pato. Ok, entonces echemos el pato. De candela, ¿cómo la ves? Excelente. Sí. ¿Sí? Si quieres, latizamos una que otra más para que se haga el efecto fogonal uniforme. Puede ser. Sí. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ahora ya los vamos a poner a ablandar. Ahora le vamos a echar un poquito de sal con ajo para que vaya cogiendo ya la sal y el sabor. Listo. Ahí va revuelto lo que es el ajo. Ajo, comino, ajo, comino y pimienta. Un solo tanganazo. Sí, señor. Buen ajito y buen comino para que coja buen sabor. Ahora tapamos, usted queda a cargo del fogón y yo voy terminando con mi verdura. Fuego alto siempre, ¿verdad? Sí, así, que esté para que ablande rápido. Listo. Ana, me parece que se está como secando el agua. Sí, señor Ever, ya vemos. Vamos a probarlo si está duro. Sí, todavía está duro, señor Ever. Hay que dejarlo hervir más. En caso de que se seque más de la cuenta, ¿se le agrega más agua? Porque tiene suficiente agua. Con esa cantidad de agua que tiene, está bien. Sí, ya igual no le falta mucho para que esté más blando. Para echarle entonces la verdura y el batimiento. Ever, ya que tenemos la carne más blanda, entonces ahora sí le vamos a agregar el batimento más duro, que como es el plátano, el ñame, la yuca. Plátano, que en este caso es plátano verde. Plátano verde, sí. Bueno, Ever, ya tenemos totalmente blando la carne del pato. Ahora le podemos agregar la verdura y todo el bastimento que hace falta. Se agrega yuca, papa, auyama, y auyama. Lo que faltaba por agregarse a bastimento. Sí, Ever, ya. Y aquí la dejamos hervir otro minuto mientras ya esté todo cocido. O sea, un tiempecito más aproximado, okay. ¿De cuánto? 15 Unos 15 minutos. Okay. Puede ser. En este punto, Ever, probamos. ¿Cómo está de sal? O sea, la sal echamos el gusto. Pues aquí nosotros cocinamos. Sí, que quede a gusto. Si queda bien de sal, le echamos un poquito, que lo queremos bajo en sal. Que sea al gusto la sal. Una pregunta acá de aprendiz. Yo normalmente me paso de sal. Si yo me pasé de sal hasta este punto, ¿le agrego más agua? O puede ser otro poquito de agua. Okay. Y si hace falta sal, pues le agregamos otro poquito de sal. No hay problema entonces. No hay problema. Confirmamos que está bien de sal. Sí, Ever, ya está bien de sal, está en buen punto de todo. Y ahora esperamos pues que esté todo bien cocido y ya procedemos a bajar la olla. O sea que ya no hay que picar más nada. No, ya tenemos todo aquí listo. Sí. Esperar que el bastimento esté cocido y la verdura esté bien cocida para proceder y bajar la olla. Listo. Ever, ya ahora sí está todo cocido. Y blandito, pues ya podemos retirar la olla del fogón. Como toque final, le echamos cilantro picado.
¿cuánto fue la inversión inicial? Bueno, Ever, la inversión inicial fue de 173,400 pesos. Sacamos, hoy salieron 15 platos de sancocho de pato ahumado, los vendimos a 18,000 pesos, que dio un total de 270,000 pesos, dejándonos una ganancia de 95,700 pesos. Exacto, una ganancia que se aproxima al 55% sacando todo lo invertido. Sí, señor. ¿Alguna recomendación? Sí, claro. La recomendación que les doy hoy a todos los oyentes de ADN Roca, pues que en el momento de que vayamos a hacer el pato, hay que tratarlo cuando lo vayamos a ahumar, que, o sea, que no tenga tanta candela, que sea más humo, para que él coja el sabor del humo. Se queda el sancocho con el sabor más de humo. Que es el que le da el toque. Que es el que le da el toque, sí. Y en el momento de que ya vaya estando, que no dejemos ablandar mucho la carne porque se nos va a perder las presas. Se hace migas. Se va a hacer migas, sí, entonces, claro. Entonces ya saben las recomendaciones de la señora Ana, que es dueña del restaurante Campín Chicharrón y Carbón. Aquí en la... Vamos a la tirar, vía 14. Sí, entrando a Plato Magdalena. Entrando a Plato, sí, del Carmen, entrando a Plato. Sí, entonces para que tengan en cuenta, la verdad es que estoy sorprendido con la sazón. Primero fuimos clientes. Sí. Y entre venir a comer acá fue que nos conocimos con la señora Ana y su esposo, que al final, bueno, llegamos a un acuerdo. Ella se ofreció también a mostrar uno de sus platos con el fin de aportar a la comunidad ADN Roca. ¿Qué es lo que queremos? Que ustedes aprendan de gente que ya tiene experiencia de verdad, que no esté improvisando en un plato, sino que son verdaderos maestros. Estamos sorprendidos con la sazón, la felicito. Gracias. A ustedes los invitamos a que aprovechen cipote sancocho de pato ahumado. Una verdadera delicia para mañar a los clientes. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.